Estamos de regreso y es hora de Francamente. Quiero agradecer a Dolores Crespo y a José Luis Rangel de Ediciones del Manantial que estén aquí. Muchas gracias. Gracias a ti y a ustedes por invitarnos. Bueno, ustedes han hecho una labor desde el año pasado, no muy importante, con este concurso que pretenden involucrar los niños con sus abuelos. Platíquenos de eso. Sí, así es. Ya se lanzó lo que fue el primer concurso. Ahorita estamos lanzando ya lo que es el segundo certamen, que se llama Ahora, Abuelita, Cuéntame tu Historia. Este trata de que los niños les pregunten historias que vivieron en su juventud para que los niños la narren ahora sí que a su manera. Y pues de esta forma puedan participar en este certamen. Queremos involucrar pues la familia, claro, que haya contacto, abuelitos, papás y niños. Eso es lo que pues pretendemos, y sobre todo pues tener que los niños le agarren amor a escribir. ¿De qué edades pueden participar? La edad es de 12 años a 16. Prácticamente son como jovencitos de secundaria. Okay. Sí. Que es una edad, para nosotros importante, que les podemos fomentar lo que es la lectoescritura. Claro. Sí. ¿Y tiene que ver con la escuela? ¿Pueden participar individualmente? ¿Cómo es la manera en la que participan? Sí, mira, la dinámica es, pueden participar cualquier escuela, públicas como privadas, así como pues por medios de comunicación, se lanza también lo que es la convocatoria, o a través de nuestras páginas, que es del Manantial, o Ediciones del Manantial, también ahí viene lo que es las bases de la convocatoria. Cualquier niño puede participar. Okay. Y bueno, platícanos la experiencia que tuvieron el año pasado. Bueno, el año pasado, te acordarás, sí, también nos hicieron favor de invitarnos. Tuvimos un arranque inicial de lo que implica ver cómo vamos a operar, invitar gente, cómo se hacen los canales de difusión y todo esto. Y tuvimos una experiencia extraordinaria. Recibimos un total de 180 cuentos más 30 de paisanos, porque también estamos vinculados con el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus familias. Por las Casas Guanajuato. A través de las Casas Guanajuato, y recibimos como 30 cuentos de paisanos. Editamos un libro con 35 cuentos nacionales y 5 de nuestros paisanos, y lo presentamos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este año tomamos una decisión muy complicada, muy difícil de decidir, pero pensamos que era lo mejor por motivos que ahorita te explico. Decidimos, por un lado, ampliar un poco el plazo de recepción de cuentos para aprovechar y hacer la ceremonia de premiación en el marco de la FENAL. Traernos el certamen, que es guanajuatense, traérnoslo a Guanajuato, lo que implica la... Porque estuvieron en la FIL. Sí. El año pasado. Sí. Bueno, o el antepasado, ya no me acuerdo. El pasado fue. Sí. Bueno, realmente la FIL antepasada, en el 2013. Estuvo extraordinario, ¿no? Porque llevamos 30 muchachitos de Guanajuato al marco de la FIL, y entonces, bueno, estaban ellos volados. Llegaron también dos paisanos de Norteamérica, pero de todas maneras ahora tomamos la decisión de hacerlo aquí por cuestiones incluso de logística. El año pasado la Dirección de Educación fue quien nos apoyó para llevar a los muchachos, y ahorita con los problemas de inseguridad que vivimos ya no estaba tan fácil, la ampliación de seguros, los permisos, claro, todas estas cosas eran un poquito más complicadas. Y principalmente a nosotros nos motivó un esfuerzo que estamos haciendo desde León para los guanajuatenses, apuntalarlo y afianzarlo como tal. Entonces traemos la premiación para el marco de la FENAL 2015, que todavía no tenemos la fecha segura, pero la feria se realizará del 24 de abril al 3 de mayo, y en ese lapso tendremos una participación de los muchachos ganadores y sus escuelas que pertenezcan y sus familiares y todo dentro de la FENAL 2015. Y bueno, ahora que hablan de los migrantes, ¿qué encontraron en estas historias de los guanajuatenses fuera del país? Bueno, una cosa que personalmente a mí me sorprendió
es su inmenso concepto, su inmenso sentido de una binacionalidad. Ellos no desdeñan su nacionalidad mexicana, guanajuatense, de origen guanajuatense, pero están metidos en ser binacionales, en ser norteamericanos y triunfar en los parámetros de allá y estudiar en los parámetros de allá. O sea, esto de ni de aquí ni de allá no aplica con ellos. Son binacionales. O sea, en verdad, bueno, incluso en su lenguaje lo ves, ¿no? Muy Spanglish, como se dice. Ellos temerosos de escribir en español, los motivamos, pues aquí, como sea, pasa un proceso mínimo de edición. Historias que, bueno, vienen a Guanajuato, sus abuelitas les platican, o muchas veces la abuelita también ya está viviendo con ellos en Estados Unidos, y les platican de Comonfort, y les platica de la fiesta, de la Feria de Silao y del Santo Patrono de Santiago y estas cosas, y ellos pues se vuelan, hablan mucho de la comida, les atrae mucho los juegos mecánicos, y entonces ellos están con una conciencia muy clara de que tienen un origen aquí en nuestras tierras, pero están viviendo su vida como norteamericanos. Pues qué interesante, porque aparte de este tema de unir a la familia, sí, las generaciones, pues por lo que veo abordan temas de identidad. Sí, así es. Los niños pues participaron muy contentos. De los premiados algunos no pudieron venir, pero los que vinieron sí lo disfrutaron mucho, porque pues es algo muy diferente. El estar aquí, pues tú sabes, ¿no? Las costumbres, tradiciones y todo, pues casi allá no las viven. Entonces, cuando vienen, pues aprovechan. Muy bien, y pues, ¿cuál será aparte de esta experiencia, de este acercamiento con los abuelos, el paseo a la feria, ¿cuáles son los premios? Bueno, el año pasado tuvimos el apoyo del gobierno del estado con unas computadoras y conseguimos apoyo de iniciativa privada para regalar unas tablets. Este año, pues, por lo menos será lo mismo. Estamos batallando fuerte por ampliar el esquema de premiación, porque en verdad sí implica un esfuerzo muy grande. Es la decisión del muchacho de escribir y luego que salgan bien las cosas y todo, bueno. Y aparte es una edad difícil luego, ¿no? Medio renegones. Por eso estamos escogiendo esa edad. Si te das cuenta, hay muchos programas para chiquitos de literatura y promoción a la lectura infantil y juvenil. Y este espacio de 12 a 16, que son los adolescentes, está descuidado. Y bueno, creemos nosotros que este es el punto donde podemos empezar a promover ya un verdadero interés, a provocar un verdadero interés en estos muchachos. Y qué mejor que a través de la búsqueda de su identidad, que incluso es un tema bien difícil, sí, de abordar. Y qué mejor que con una vinculación de corte intergeneracional y en bueno, sus familias. En esa edad que estás con las preguntas, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, pues entonces en sus páginas de Facebook, la página de Ediciones del Manantial, pueden encontrar las bases. ¿Cuándo cierra la convocatoria? Mira, la convocatoria cierra el 15 de febrero. Okay. Entonces, pues todavía falta pues tiempecito para que se animen y poquito menos de un mes. Sí, poquito menos de un mes, pero pues ojalá y se animen para que nos lleguen muchos, muchos cuentos. Tienen que ser trabajos de dos o tres cuartillas, okay. Tampoco tiene que ser romperse la cabeza ni un tratado. Una historia que les platique. Nosotros estamos interesados en ver si pescamos cosas de la Revolución y de los cristeros, que hay mucho material en la historia oral, pero puede ser cualquier cosa, nos han llegado trabajos preciosos. Bueno, ahí, ¿no? Ya sería como de la bisabuela, pero del bisabuelo, también juegan. Sí, nos han llegado cuentos de bisabuelitos, porque pues los abuelos ahora están muy jóvenes. Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias y esperamos que nos cuenten cómo resulta esta convocatoria. Sí, claro pues que sí. Pues ahí los esperamos el día de la premiación. Muy bien. ¿Eh? Seguiremos viéndonos en estos marcos que siempre te veo muy, muy trabajadora en todos estos foros y todos estos gracias. Marcos. Sí. Bueno, muy bien. Pues gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos con más información.